Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a otro capítulo de Emprendedor Estrella. Emprendedor Estrella es realizado por la Estrella Valparaíso One Factor y soyvalparaíso.cl. Mi nombre es Francisca López y estamos con Pedro Gres, fundador de Vital. ¿Cómo estás, Pedro? ¿Qué tal, Francisca? Muchísimas gracias por la invitación. La marca es Vivital. Se pronuncia la B de B en inglés, pero es Vivital. Muchísimas gracias por esa acotación. ¿Cómo surge esta empresa? A ver, básicamente la línea de suplementos la desarrollamos a partir de que antes, cuando empecé a desarrollar todo lo que fue el tema del método Gress, yo utilizaba suplementos que traía principalmente desde Estados Unidos o de Europa o en mis propios viajes o cada vez que alguien viajaba. Y cuando viene el COVID, se acaba el tema de los viajes y era muy complejo traer productos desde Amazon porque te los retienen en la aduana, hay que pedir recetas médicas, es muy complejo y es muy caro. Y con mi señora nos pusimos a investigar qué oferta había de productos en Chile y nos encontramos que en general todos los suplementos tenían celulosa, talco, colorantes, lactosa, azúcares, rellenos de maíz como la maltodextrina. Así que dijimos, bueno, ¿por qué no desarrollamos los suplementos que estamos nosotros acostumbrados a consumir? Y conseguimos un laboratorio que nos formulara esto y una vez que lo hicimos dijimos, bueno, ¿habrá alguien que le interese consumir vitaminas y minerales y que por su dinero reciba solo vitaminas y minerales y no todos los otros ingredientes que no son ni vitaminas ni minerales? Y ahí lanzamos Vivital, que la verdad ha tenido muy buena respuesta de parte de la comunidad. Qué interesante. Estaba revisando y bueno, no es solamente este emprendimiento, sino que has realizado un montón. Realizaste aceite de emu, Sí. desarrollaste el primer jamón de De Wagyu en Guayú. el mundo desde Chile. Bueno, sin lugar a dudas, el método Gres, que fue todo un éxito. Seguramente por lo que más me conoce la audiencia es por el método Gress, exactamente, sí. Sí, Sí, pero básicamente es lo que tú dices, venimos haciendo emprendimiento desde el año 2002. A mí me echaron yo trabajaba en Home Depot, me despidieron en julio del 2001 y le regalo a cualquier persona la oportunidad de que lo despidan. Es súper duro y es crítico en el minuto, pero te saca lo mejor de ti. Mandé 60 currículum a 60 headhunters con los cuales hablé, no fueron currículums al voleo y todos me dijeron que no, porque como no era ingeniero comercial, si bien tenía mucha experiencia en la parte comercial, no les servía mi currículum. Y bueno, eso me obligó a emprender en una época más que el 2001 era época de crisis, estaban echando gente, no estaban contratando. Y ahí nos fuimos al sur por calidad de vida y partimos con el tema de la crianza de emú, que después me di cuenta que si no se desarrollaba el mercado de los productos del aceite, no iba a haber nada que hacer con los pájaros, que fue lo que pasó después en la historia en Chile. De ahí seguimos evolucionando y desarrollamos jamones. Siempre me ha gustado hacer cosas que son diferentes. Hicimos jamones en carnes de llama, de vacuno, de cordero, de jabalí, carne de wagyu y después certificamos la planta. Eso lo hizo mi señora Bárbara Leisinger. Y con esta planta certificada salimos a ofrecer este producto y nos dimos cuenta que no existía en el mundo y estuvimos en Nueva York, en Alemania, estuvimos en Japón también 3 veces. Así que eso, bueno, no resultó al final, no prosperó. Fuimos demasiado adelantados en Chile en el año 2007, 2008, que fue cuando hicimos el desarrollo de los jamones. Había que explicarle a la gente lo que era la palabra charcutería, que era esto de jamones curados, cocidos y madurados. Así que ahí evolucionamos y bueno, cerramos la charcutería el 2014 y ahí el 2016 me dedico a investigar respecto del tema del exceso de grasa corporal, la prediabetes por un tema de dolor personal y llego a lo que lancé finalmente el 2016, que fue el método Gress, una experiencia personal respecto de cómo revertir esas condiciones que hoy día ha ayudado a muchas personas. Y la evolución de ese emprendimiento cae, como te decía al principio, por una falta de oferta de productos que tengan solamente vitaminas y minerales en Chile, a que nosotros desarrolláramos nuestra propia línea. Es un poco la historia de esta cantidad de emprendimiento, además de la familia, los niños y parte de la vida también que es emprender eso. Me llama la atención que todos tus emprendimientos tienen relación con los alimentos.
Sí, te diría que con la salud, la verdad yo estuve en la Católica Valparaíso, un saludo a Valparaíso, estuve en la Católica Valparaíso estudiando diseño y uno de los viajes nos tocaba hacer travesías por América del Sur y en uno de los viajes me tocó a mí hacerme cargo de la comida, te estoy hablando en el 2000, en mil, qué sé yo, mil, 1990 o 1990, no, 1985, 86. Y un amigo me mandó un tiempo atrás, cuando empecé a difundir el método y me empecé a aparecer en los medios, me mandó una foto yo a cargo de todo lo que era la comida. Así que curiosamente es un bichito que siempre tuve sin saberlo, sin darme cuenta. Y al final gatilló que esta experiencia personal de estar con sobre 30 kilos de sobrepeso, con una diabetes anunciada, al borde de hacerme una cirugía bariátrica, con todos mis indicadores fuera de rango, hicieron que este interés por ayudarme a mí mismo y encontrar la solución y cómo hacerlo, lo pudiera poner al servicio de otras personas para que también les sirviera. Así que sí, en realidad que he estado involucrado con temas de salud en general. Claro, y este viaje finalmente llega hoy al 2023 con esta empresa que es una más, sin lugar a duda, de estas tantas. Sí, la verdad los otros emprendimientos no necesariamente fueron exitosos. Uno puede emprender muchas veces y como te digo, hemos hecho un montón de cosas. Desarrollamos con el aceite de mou crema, con los jamones, después en otros tipos de embutidos. En el método tuve un centro con médicos, nutricionistas y con terapeutas que cerramos recién en septiembre pasado porque las personas después de la época del confinamiento, no, ya no querían tener atenciones remotas, querían esta cosa presencial y no estamos en condiciones de instalarnos con una consulta presencial. Así que, si bien hemos tenido un montón de emprendimientos, no necesariamente hemos podido vivir de ellos. Y te diría que Vivital es la primera línea que realmente como que dio en el clavo y estamos entregando una solución, ayudando a las personas con una solución que es efectiva y que vemos que tiene un potencial gigante. No sé si sabes, pero el 45% de la población en el mundo tiene problemas de sueño y dormir mal significa que al día siguiente vas a estar con sensación de cansancio, vas a tener un montón de otros problemas respecto de ansiedad, etcétera. Y más que exceso de trabajo o exceso de estrés, tiene que ver con falta de nutrientes. Y lo que hemos visto con nuestros consumidores, con nuestros clientes, es que a los pocos días de incorporar, por ejemplo, productos como el Maxi Vital, empiezan a dormir mejor, empiezan a tener más energía. Hay muchos posteos, muchos testimonios de incluso una psicóloga, una doctora, que dicen que están teniendo sueños reparadores. Entonces, el poder empezar a dormir mejor y que eso te afecte y te cambie tu vida, la verdad que es súper importante. ¿Y a qué se debe a que las personas empiecen a dormir mejor gracias a tu emprendimiento? Lo que pasa es que, no sé si lo sabes, pero la USDA en Estados Unidos tuvo que cambiar la etiqueta de más de 40 productos, la etiqueta nutricional de más de 40 productos en caso de frutas y verduras, porque ya no están aportando lo mismo que hace 70 años atrás. Esto es por el exceso de fertilizantes, el exceso en la manipulación genética que se ha hecho a las plantas, todo esto con fin de aumentar la producción. Entonces, este aceleramiento en la producción hace que las plantas tengan menos nutrientes, lo que significa que si tú comieras igual que tus abuelos, ya no obtendrías los nutrientes que ellos obtuvieron. Y para más remate, la población está comiendo mucho peor que nuestros abuelos. Entonces, este déficit de nutrientes es lo que se hace que se manifieste como síntomas, por ejemplo, en el caso del magnesio, que es súper difícil de lograr con la alimentación. El mínimo que tú necesitas de magnesio al día son del orden de 300 miligramos y 100 gramos de espinaca te aportan solamente 79 o media taza de arroz te aportan 44 miligramos. Entonces, llegar a 300 con la alimentación, la verdad que es difícil y la gente no come en forma variada todo lo que tendría que comer y si no estás obteniendo los mínimos a través de tu alimentación, necesitas suplementar y obviamente el cuerpo es súper agradecido y una vez que suplementas y tienes los nutrientes, se empieza a sentir, lo empiezas a escuchar y empiezas a sentirlo en tu propia vida. Estamos en Emprendedor Estrella. Emprendedor Estrella es realizado por la Estrella Valparaíso One Factor y soyvalparaíso.cl.
Comentabas hace un momento sobre los problemas también del sueño. Y claro, si uno se pone un poco a pensar, es súper súper común, sobre todo en las nuevas generaciones, en las que me incluyo sin lugar a duda, que tampoco, digámoslo así, tampoco estamos acostumbrados a tomar suplementos alimenticios. Sí, mira, yo estuve en España en junio del año pasado, me entregaron un reconocimiento por toda la investigación que hice con el método GRESS. La organización se llama SISDEF, agrupa a más de 800 médicos a nivel internacional. Y en ese evento, era un congreso, había oportunidad también de presentar, yo hice una charla respecto al método, y escuché a una doctora, una nutrióloga española, y ella dijo lo siguiente, que me pareció súper interesante y se lo copio. Es que una nutrióloga, una nutricionista, un médico, no sabe de la lista que tú le das al paciente realmente qué es lo que va a consumir. Entonces, como tú no sabes lo que realmente va a consumir de la lista que le dieron, ella se asegura y le receta a todos sus pacientes que se suplementen. Entonces, tienen que tomar suplementos con vitaminas, con minerales, magnesio, etcétera. De modo que con los suplementos obtengan el mínimo, se aseguren el mínimo y con lo que comen adicionalmente obtengan el óptimo. Entonces me pareció una súper buena estrategia porque hoy día, ¿cómo saber si tienes déficit? Tendrías que pesar todo lo que comes, o sea, tendrías que pesar lo que comes, después cargarlo en una aplicación, que hay una que se llama chronometer.com. Y ahí te va a decir todos los parámetros, cómo están tus nutrientes. En general, la gente come siempre lo mismo y son o pollo con verduras o ensalada. Entonces, es muy difícil que tengas una dieta variada y si no la tienes, vas a tener déficit. En Estados Unidos se hizo en el año 2000 un examen a 2000 personas de pelo. Y el pelo es un súper buen marcador del nivel que tiene tu cuerpo de minerales, porque los minerales que nos importan, por ejemplo, el magnesio, no es el que está a nivel de la sangre, sino que es el que está a nivel celular. Y ese no lo puedes medir. Bueno, si mides el pelo, te vas a dar cuenta de cómo están tus marcadores. Y se dieron cuenta que el 49% de la población tenía déficit de magnesio, el 50% tenía déficit de cromo, el 40% tenía déficit de cobre. Entonces, si empiezas a medir los déficits o empiezas a ver cuáles son las fuentes de alimento que aportan estos nutrientes y te das cuenta que no los estás comiendo y no los estás comiendo en forma frecuente, lo que tienes que empezar a hacer entonces es a seguir los síntomas. Y cuando en los posteos en las redes sociales yo pongo, alguien me pone, oye, ¿qué pasa? ¿Para qué sirve esto? Porque también no hay información al respecto, la industria médica no se maneja en suplemento, no les enseñan esto. ¿Y para qué sirve esto? Y tú le pones el listado de síntomas y dicen, pucha, tengo un montón de esas cosas sin haberte dado cuenta. En el caso del magnesio que hemos repetido, está el cansancio, el insomnio, la ansiedad, tiene también impacto a nivel de osteoporosis. Entonces, si empiezas a ver tus síntomas, te puedes dar cuenta de que posiblemente te falten nutrientes. Me llama mucho la atención y te llevo también para otro lado, que tú seas ingeniero comercial. Sin embargo, hoy estamos hablando de nutrientes y, sin embargo, como habíamos hablado hace un momento atrás, te has dedicado al tema de la salud. Por lo tanto, Sí. existe una interdisciplinariedad bastante interesante en tu currículum. Te va a llamar la atención más porque no soy ingeniero, soy diseñador industrial de la Católica Valparaíso. Lo que pasa es que históricamente, desde que salí de la Católica, siempre me estuve dedicado a, te diría, al desarrollo de nuevas cosas. Cuando salí de la escuela, trabajé en una fábrica de muebles. Después ahí evolucioné y me fui a trabajar con la gente de Pizarreño. Ahí desarrollé un producto, desarrollé en el mercado un producto que a lo mejor lo ubicas, que se llama el tinglado Northway y es un revestimiento que nosotros lo trajimos para casas de alto nivel en Santo Domingo, en la Dehesa, y que hoy día puedes ver en cualquier barrio y en cualquier población en Chile, hay gente que ha mejorado su hogar. Tapizando las casas de lata con este recubrimiento de fibrocemento que tiene textura como de madera. Así que bueno, de ahí me fui a trabajar en Home Depot. También me tocó estar en los inicios de Home Depot cuando estuve en Chile desarrollando todo lo que es la categoría de madera, de materiales de construcción y puertas. Y ahí también hicimos hartos desarrollo, harto de invento. Y yo un poco te diría que lo que rescato de la escuela es eso, es que todas las cosas se pueden ver de una ma manera diferente. Si algo aprendí en la escuela es que las cosas no tienen por qué ser como han sido siempre
Y el otro día alguien en redes sociales me preguntaba, oye, ¿por qué tendríamos que comprar tus suplementos si hay empresas que llevan 30 años haciéndola? Bueno, lee los ingredientes y si esas empresas te están vendiendo celulosa, talco, colorantes, maíz y azúcares, no estás pagando por lo que tú deberías pagar, no estás obteniendo lo que deberías obtener por lo que estás pagando. Y nosotros vemos una oportunidad de que hay gente que sí está interesada en pagar por vitaminas, pagar por minerales. Entonces, más que tenga que ver con la salud o no, tiene que ver con dónde vemos oportunidades de cosas que se están haciendo de una manera y que a través del emprendimiento y la validación tú puedes demostrar que se pueden hacer de otra manera diferente. O sea, eso lo estamos viendo todos los días, que hay, por ejemplo, no sé, imagínate los helados, existían los helados Sabori, los Bressler, los Chamonix, y de repente aparecen los helados San Francisco. De todo, uno pensaría, el mercado está saturado de helado, y aparece San Francisco. En el caso del pan, estábamos llenos de panadería, y aparece Le Fournil. Entonces, yo creo que siempre hay oportunidades de ver cosas que se están haciendo de una manera, darle vuelta y validar si efectivamente hay interés en que la gente está dispuesta a pagar por algo que sea diferente, siempre que te aporte. Todo esto tiene que ver con aportar, tiene que ver con aportar valor. Y la verdad que estamos súper contentos de ver los testimonios en las redes y en la página web que están publicados de gente que dice, pucha, oye, pongo mi reloj para tomarme el magnesio porque duermo súper bien. Entonces, imagínate lo que significa que desarrollaste algo y que a alguien le está sirviendo y que lo puede comprobar a los días de tomarlo. La verdad que tiene doble premio, el premio, bueno, de que tienes un negocio que es sustentable y otro es el tema de que te da la satisfacción de que estás ayudando a las personas. En ese sentido, veo dos ejes. Uno que es la creatividad y el otro es el aporte a la sociedad. Sí. A ver, la creatividad tiene que ver con la ignorancia. Cuando tú eres ignorante, como tú bien decías, yo soy diseñador, o sea, no dijiste tú, lo dije yo, soy diseñador industrial, pero me he dedicado a desarrollar cosas que tienen que ver con la salud, es justamente desde esa ignorancia a pensar, ok, como no sé, investigo, aprendo, experimento y si obtengo resultados, después veo si los puedo replicar, que eso es básicamente el método GRESS. Probé conmigo, lo hice, volví a subir para jugar y probar, volví a bajar y ahí empecé a difundirlo y hoy día ya son miles de personas las que comparten sus testimonios, revirtiendo diabetes tipo 2, resistencia a la insulina, revirtiendo hígado graso, bajando triglicéridos. Entonces, hoy día ya hay una masa de personas que respaldan esta experiencia única que fue la mía. Respecto del tema me dijiste uno era la creatividad y el otro ayudar. Respecto al ayudar, bueno, eso me pasó con el método, que una vez que descubrí cómo revertir el exceso de grasa corporal, cómo revertir la diabetes, que todo el mundo dice que no es reversible. Y tú puedes ver los posteos también de gente que tenía el azúcar en 300, en 400 y a los 2 días la tiene en 100, 120. Personas que las amputaron por diabetes y que hoy día normalizaron su azúcar, que si se hubieran cambiado de alimentación antes se habrían evitado la amputación. Eso hay dos caminos. O lo guardas y te lo dejas como un secreto profesional y empiezas a atender a tus clientes, que hay gente que hizo eso con esta información, o lo difundes de la manera más masiva posible, que fue lo que hice yo en televisión. Hemos compartido durante más de 6 años todo lo que hay que hacer en forma gratuita. Tengo en la página un link que dice prueba por un día, está la lista de alimentos. Entonces, la verdad que no hay excusa hoy día y hay información y todo el trabajo que me tomó a mí 10 años investigar y llegar a esta conclusión, hoy día lo tienes tú gratis, a disposición para que puedas probar, experimentar contigo mismo y ver si te sirve. ¿Qué es lo más difícil de emprender y más aún con este nuevo emprendimiento? A ver, pucha, ¿qué te puedo decir? Es que el emprendimiento depende de varios factores. Por ejemplo, en mi caso, me echaron de Home Depot en el año 2001 y tenía recursos por la indemnización, más mis ahorros suficientes para no tener que trabajar 5 años. Entonces, si tienes 5 años de tiempo para desarrollar algo, no es lo mismo alguien que lo despiden, que no tiene trabajo y que tiene que parar la olla al día siguiente. Entonces, ese fue un beneficio. Dos, bueno, a los meses me embarqué en el tema de lo de MU, que fue mucha inversión y no rentó,
Pero creo que el apoyo familiar también fue súper importante. Mi suegro en esa época nos echó una mano con mi suegra también. Así que tuvimos un apoyo familiar. Tres, sería el apoyo de la señora, porque yo soy, imagínate, un tiro al aire y cada día se me ocurre una idea y quiero hacer cosas y la que ella es alemana y tiene que ponerlas en orden. Entonces, aterrizarlas, todo lo que es contabilidad, la parte logística, operación, todo lo ve ella. Entonces, el poder tener un partner con quien armar este equipo y tener una idea, ¿sabes qué pasaría si hiciéramos unos suplementos éticos? Los definimos con ese nombre, en que no tengan este exceso de ingredientes que no aportan nada y que tengan un precio equivalente a lo que tendrían si comparas, si sacaras a las farmacias del circuito. Eliminamos a los distribuidores, de modo poder llegar con un precio lo más competitivo posible directo a las personas, porque obviamente si le sacas todos estos ingredientes, los productos son más caros. Entonces, ese diría que sería la ecuación, el secreto de mi éxito sería ese. Básicamente tenía recursos para estar 5 años sin trabajar, el apoyo familiar de mi suegro y mi suegra que nos recibieron en la Unión, y el apoyo familiar de mi señora que ha estado ahí como yunta al lado en todos estos sueños y todas estas ideas y todos estos emprendimientos. Por último, ¿qué le dirías a la persona, al tú bien digo, que está entrando a diseño en la Universidad Católica Valparaíso? Bueno, le diría que va a entrar a una de las mejores escuelas del mundo, que lo que te enseñan más que a dibujar o a diseñar es a pensar, en abrirte la posibilidad en que los cajones no tienen por qué ser cuadrados, las puertas no tienen que ser como son, y eso es una manifestación de eso, es Ritoque. En que tú puedes ver ahí cómo la arquitectura se puede desarrollar de una manera diferente. Y creo que lo más valioso es eso, es salir de la cajita, mirar las cosas de afuera, cuestionar todo y preguntar desde la ignorancia. Creo que es una tremenda herramienta que recibí yo de la escuela y te permite desde esa ignorancia preguntarte, investigar, aprender y llegar a soluciones. Básicamente, cuando un arquitecto diseña una casa, llega con nada, con una inquietud que tiene el cliente, ve un entorno, son muchas interrogantes, muchas preguntas, y las vas resolviendo a través de la creatividad. Entonces, acá un poquito también en el diseño es lo mismo, tratas de ver de qué manera puedes con lo que vas obteniendo del entorno, de la información, de la experimentación, encontrar soluciones que sean ad hoc para las personas que les sirven. Así que yo diría que eso básicamente es, te enseñan a pensar distinto y abrirte la posibilidad de que las cosas pueden ser de otra manera. Muchísimas gracias. Y a ustedes que nos están viendo, mi nombre es Francisca López y estuvimos en otro capítulo más de Emprendedor Estrella. Emprendedor Estrella es realizado por la Estrella Valparaíso, One Factor y soyvalparaíso.cl. Pedro, las pantallas son tuyas para que puedas despedirte. Muchísimas gracias, Francisca, por la invitación. Un placer poder compartir con ustedes lo que estamos haciendo. Si les sirve, felices de que puedan visitar nuestra página web www.metodogres.com y van a tienda y ahí está toda la información de lo que estamos haciendo. Y ábranse la posibilidad de que posiblemente condiciones que tienen no tienen que ver con lo que están viviendo, estrés, trabajo, sino que tienen que ver con falta de nutrientes. Y prueben, y cómo saben si a lo mejor suplementando con estos nutrientes les cambia la vida, mejora la salud y la calidad de vida. Así que muchas gracias por escucharnos. Un gran abrazo desde La Unión, región de Los Ríos. Muchísimas gracias, Pedro, y a ustedes que nos están viendo, seguramente nos están escuchando, nos estaremos viendo en otra oportunidad en Emprendedor Estrella por las pantallas de Soy TV. Tengan un buen día. Adiós.